No, mamá, le dijera yo, aquí este lo estoy lavando porque es especial, le dijera yo. El tuyo lavalo vos, le dijera yo. Miren qué lindo es trabajar. Miren qué lindo es trabajar. Pero ¿saben qué les quiero compartir yo en este video? ¿Saben qué les quiero compartir yo? Para que se rían y para que lo agarren para ustedes. Que hasta uno trabajando, aunque sea pesado el trabajo, pero hay que hacerlo feliz para que todo te salga bien. Este, ¿cómo se llama? ¿Parqueo, mamá? No, garaje. Este garage lo hemos lavado completito, miren. Fuimos a comprar la brocha. Fuimos a comprar el líquido para que hueliera rico. ¿Por qué? Porque les voy a contar el chiste. En esta casa tenían un perrito, pero lo tenían muy mal educado. Y los perros, como los niños, se educan. Se educan. Los que no saben, sépanlo. Pero yo sé que todos ustedes sí saben. Y ahora les voy a mostrar cuál es la primer desobediencia que este pobre animalito hizo en esta casa. Y lo lógico, el dueño que va a venir a esta casa no quiere venir a vivir donde huele a perro, ¿verdad? Miren la primera desobediencia que ese perrito hizo en la pared. Miren, los perros se educan. Los perros son como, bueno, este es un garage de herramientas, por eso está así. Esto ustedes saben que en los garajes nunca la gente tiene limpio, o sea, siempre se cae algo, eso no es nada, sino que miren la desobediencia, miren, los perros se educan. Y aparte de eso, no solo ese hoyo, sino que supuestamente el perrito se hacía aquí adentro de la casa. Entonces, pues imagínense cuando el nuevo dueño viene, no quiere venir a hueler el tufo, ¿verdad?, del animalito. Pero nosotros ahorita, miren cómo lo dejamos el garaje para que meta su carro el nuevo dueño. ¿Y saben qué? Esto es todo lo que nosotros vamos a hacer aquí. Jugando, jugando todo el día. Todo el día. ¿Y qué es lo que quiero decirles con esto? Que así sea pesado tu trabajo, hazlo contento y feliz para que todo te salga bien. Yo dije, no, yo esto nunca lo había hecho porque a mí me divierte. Ustedes saben que aquí estamos jugando con el agua. Pero, sí, el mensaje es que cuando se tienen animales, se educan. Primeramente, que salgan a hacer sus necesidades afuera. Segundo, que no dañen las paredes. Pero esta gente tiene los animalitos tan mal educados que no los educan. Y eso le pasa a las personas. Vamos a terminar este video acá para mostrarles qué lindo este lugar acá. Miren. Eso le pasa a la gente. Ustedes exhiban y yo les muestro aquí el panorama. Qué lindo este lugar. Aquí es donde llegamos ahorita que les vi, que les grabé los otros videos que les vengo cantando para no sentir el camino. Miren qué bello lugar acá. Y pues nada, solamente venimos a lavar este garaje porque los nuevos dueños pues lo piden que huela bien limpio y ya le pusimos olor. Miren qué linda esta casa. Miren qué preciosura de casa, mi gente, por Dios santo. Wow, yo en mi mente siempre andaban los niños de Judy en una casa así linda, grande. Miren, vieran que como madre a mí me duele escuchar todo lo que la gente hable. Miren qué linda. En esta área solo hay casas así, mi gente, de grande. Miren. Pues vinimos a lavar. Esto es todo lo que hicimos acá. Lavar ese garaje para que los nuevos dueños entren a lo limpio, a lo aperfumado, a lo oloroso, decimos, ¿verdad? Y miren, allá andan trabajando los de la grama. Pues los perros se educan. Los perros no se dejan a que hagan lo que ellos quieren. Porque si ellos hacen lo que ellos quieran, entonces te botan la casa, te tumban la casa. Y en este caso, este perrito, pues adentro se hacía quizás de la casa, no sé, porque nosotros adentro aquí no vamos a entrar a ver nada, ya está todo limpio.
solamente es de que vinimos a chequear el garaje. Y como yo sentí mal olor, es, ay, déjenme contarles que eso que yo estoy haciendo ahí lo estoy haciendo yo. A mí no me han mandado a hacerlo, lo estoy haciendo yo para que el nuevo dueño que compre esta casita, que esté en venta, se quede feliz porque huele rico el garaje. Eso nadie, a mí no me están pagando, yo lo estoy haciendo porque me gusta que mi cliente esté feliz. Y cuando digan, ¿y quién es la supervisora de esta compañía? Mi gente linda, la compañía, una de todas, porque represento cuatro. Una de todas se llama Open Door. Y la otra compañía que represento, les voy a mencionar dos porque son cuatro, Invitation Home. Tú puedes buscar esas casas en el internet y allí están casas bellas en venta y en renta, lindas. Así es que pues, ¿qué les puedo decir? Nosotros, uno se preocupa por tener al cliente contento para que así diga la gente, ay, yo compré mi casa en Invitation Home. Contentos, ¿me entienden? Y que digan, ay, yo compré mi casa en Open Door, huelía rico, ¿me entienden? Eso es lo que nosotros como trabajadores cuidamos, que los clientes cuando entren en la casa le hagan así, ay, qué rico huele, miren, ay, bendito, está aprovechando. Miren, mi hija está aprovechando a lavar su carro, está bueno, está bueno. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir, mi gente? A todo le va a echar. A todo le va a tirar. Después se lo va a secar feo. Ya estuvo. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Muy feliz de representar estas compañías. Ajá, ahí sí, porque allí como que un día la chollaron, ¿verdad? Entonces, de representar esta compañía que es, son las mejores en lo que son casas grandes. En este lugar hay solo casas así, miren. Cuánto, como les vuelvo a repetir, yo hubiera querido de ver a la familia de Judicita en una mansión así, pero lamentablemente pues el que los anda no piensa con la cabeza, piensa pero con la cabeza de abajo, porque esa sí le funciona todos los días. Esa sí vale la pena, porque a la edad que tiene y con una niña tiernita, está como loco el hombre. Pero ese es como dice Notirrancho, esa es cosa que hay que ver como pesale, que putas hace, porque la verdad es que su día le va a llegar. Muchos niños en un solo apartamento, te va a caer la ciudad, papá. Y eso no es amenaza, ni es que te esté diciendo lo peor, es la verdad. Así es que mi gente, este video es para que se rían un poco. Los perros se educan, los perros son como los hijos. Si tú vas a tener un perro, pues cuídalo, límpialo, no lo dejes que él haga lo que quiera. Así que gracias por haberme escuchado hasta el final de este video. Y miren, nosotros seguimos tirando agua. Nos divertimos ahora, mamá. Miren qué lindo ahí cómo quedó. Se ve la diferencia. Sí. Bueno, gracias a todas por haberme escuchado hasta el final de mi video. Y estos son nuestros movimientos, mi gente. Ahorita vamos a disolver ese líquido con olor a limón y se lo vamos a tirar para que quede empozado. Cuando bajemos el garaje, va a quedar el olor ahí para cuando vengan los dueños digan, ¡ay, qué rico! ¡Aquí limpió Adriana! Esta casa me la vendió Adriana, van a decir los que la compren. Ok. Gracias a todos por escucharme. Bye.